en ese bus nos vamos a ir. Ruta 8. Pasaje 25 cents. Gracias. What I really like of El Salvador, it's now that it's pretty safe, so you don't have to worry about getting robbed like in other countries in South America or Central America. But are your videos in English or in Spanish? Both. Both. She's from here, but she speaks English. She says she's a teacher. What do you think of it? What do you think of El Salvador? Do you think it's safe for people to come here to visit El Salvador? Yes, it's safe, of course. For the moment, it's more safe than usual. Mm. Se ven bien buenas. Solo un chicle. Un chicle y agua voy a estar. Para los que se acuerdan por acá, dejen los comentarios cómo se llama esta zona. Por allá está la colonia del Molino. Acá encontramos a la escuela Madre El Salvador. Y acá era donde era la Coca-Cola. En ese bus nos vamos a ir. Ah, se va para Sonsonate. Y ese va para Huachapán. La Coqueta. We're gonna take public transportation to El Centro. Pero tú no sos de acá de Santa Ana, sos de... Soy de Chachuapa. Chachuapa, ¿siempre has vivido allá? Sí, toda la vida. Cuidado. Pero venís seguido a Santa Ana. ¿Conoces Santa Ana? Así como, no te perdés en Santa Ana. No, creo que conozco como el 50%. No conoces bien, no conoces bien. ¿Y cómo aprendiste inglés? Pues primero en el colegio. Y luego aprendí en la UBA. Pero estudiaste idiomas, decís. Sí. ¿Te gusta más Chachuapa o Santa Ana? Me gusta más Santa Ana. Porque hay más cosas. Más cosas que hacer, ¿verdad? Sí, en Chachuapa solo, digamos, los turistas solamente van a Tazumalba a ver piedras, mamá. Sé cuál es el atractivo de ahí. Pero es bonito. Mira, yo que soy estudiante de arquitectura. Ah, sí, pero ya es una muy mala reconstrucción de un lugar histórico. No sé. ¿Y para dónde te vas a ir? No sé. Sí. Por vivir o por crecer profesionalmente, tal vez. Crecer profesionalmente. Bueno. Mi color favorito es el azul. We're still waiting for the bus. Y vamos para el centro, ¿verdad? Sí. A comprar cosas para hacer pupusas. Y la dos la van a hacer, las pupusas. Sí, la Michi va a hacer sus corazones. De pupusas. Ay, lo más enamorado, lo más enamorado. De donde allá sos, de Chalchuapa, era peligroso antes. Sí. Demasiado. Mucho. ¿Son mejores amigas? Sí. Fue bien chistoso como nos hicimos por la amiga. ¿Desde qué edad? Desde el 2019. Es que yo puse un estado. Como 5 años. Sí. Es que ya puse que sabes WhatsApp.
¿Eran, eran amigas? No, eran mejores amigas. No, solo, o sea, ya estaban en el grupo. ¿Cada cuánto va a ser, cuánto va a ser el bus? Depende, la ruta. La 8 se tarda como 40 minutos a veces. ¿40? Sí, se tarda como 40 minutos. ¿En 40 minutos llego al centro caminando? No. Sí. Depende, cómo camines. Pero a veces tarda 40 minutos, 30 minutos, el bus. Sí. La 8 tarda un montón. Más que va para el centro, minutos. Porque la que va para metro se tarda menos. Ese que viene ahí, ese es. ¿No? El que viene atrás. Va para San Ignacio, San León. Esa va para El Salvador. 201. Ah, pero esa sí me acuerdo de esa, de la 201. Pero no me acuerdo que pasara por aquí. Es que como están remodelando el de la ciudad. That's the one to take it to the capital. San Salvador, vía el Congo. I think it say $1. Decía $1 hasta San Salvador. Es la que va parando. La que no va de la que va de 1.35, ¿no? No, esa es la de $1. Porque la otra, parando, es la otra, va. La de 1.35. 1.75, la que no. 35, la que no para. Es económico. 23 Avenida Sur y 9 Calle Oriente. That's the one we're going to take. It says R8. Ruta 8. Pasaje 25 cents. It's 25 cents. Que no somos 5. Gracias. Ahí después me lo das. This is how public transportation looks like in El Salvador, Santa Ana. We're going to downtown El Centro. We're gonna go buy some stuff to make pizzas. So I'm gonna be showing you later on. These girls making some pizzas. What I really like of El Salvador, it's now that it's pretty safe, so you don't have to worry about. I'm here with my camera, my cell phone. Nobody worries about getting robbed like in other countries in South America or Central America. Y en el bus. No.
para llegar al centro, no darán vuelta. Creo que sí. No, no una hora. Como media. We're gonna take off. I think we took the wrong one. Para el terminal, vamos. Para chachuapa, vamos. Pero ahí decía centro, ¿no? Pues sí, viene del centro. ¿Viene del centro? Ay, no. De verdad que... Qué guía turístico más bueno. ¿Qué? We're gonna take off over here. Vamos al Palmar, paseo. ¿A dónde? Al Palmar, agarramos un lugar ahí. Vamos. ¿Qué pasó ahí? Fallo. Técnicos. Íbamos para el centro y terminamos en el Palmar. So they supposedly are showing me around. We took the bus, the public transportation, but I think it was coming from el centro, no, it wasn't going to el centro. Está lejos. Lomas. Uy, no, haga esto. Lomas, turba. Uy, ya basta. Pasaje de Argentina. Color morado. Pasaje de Pela Pegamundo. Te regalaron una florcita. Te quita a la persona y vos vas y dañas a otro por el desprecio. Ese es un ejemplo. Más claro, no me la quieres tirar esta. ¿Cómo? Ajá, a vos. Digo yo. O a vos, pero... O sea, si te queda feo. Si te queda el saco, pero mira, una vez, si vos me vas a dar dos, creo yo. Sí, porque pero muy lento el fuiste. Que entrega el doble, sí. Siempre le vale verga. Fuiste muy lento. Ahí bailamos nosotras también. Ahí ensayábamos. ¿Allí? En ese estacionamiento. Y adentro también. Cuando no podíamos ensayar adentro porque había algún evento, nos mandaban para el parqueo. Toda ahí. La gente nos miraba. Qué pena. ¿Y te tocaba venir desde allá? Sí. Cuando mi mamá no tenía carro, ni iba en busito, llegaba a las 9 de la noche. ¿Salías de aquí? A las 7. 2 horas. Porque primero en bus agarrábamos el urbano para irnos para el INSA y de ahí esperamos la 18. Y como ya eran las últimas, las 18 se tardaba un poco más. Se quedaba estacionada como la Tudo. Se quedaba estacionada como para que la gente llegara y se subiera y todo. Ah, ok. Y yo venía a jugar para los espacios. ¿Con equipos así o solo de...? No. ¿Solo con Miguel? Con Miguel. Con Miguelito. ¿Con vos?
Mira el lago. Mira el lago. Mira el lago. Con Miguelito. Ya le digan en eso. Fue la Check this out. This is they call it el redondel en el Palmar. ¿Para qué? Los panes de que se ponen arriba en el. ¿Para qué? Tienes hambre. No, no tiene hambre. Siempre tiene hambre. La que no tiene hambre son pues sí, esperamos el Uber allá donde está el parque. Este es el parque el redondel aquí en el Palmar. Que hay piscina, canchas de fútbol rápido, canchas de básquetbol, la gente viene a correr. No, ¿y sabes qué es lo más chistoso? ¿Qué día fue que te dije que me salía aquí hace 4 años? No recuerdo cómo. Hace un poquito, pasa, pues sí, se lo traía a los panes. ¿El mismo? Sí, compramos el doble. Ahí te quedó el vuelto. Ay, sí, pues se trabaja. Se me cojan los mejores panes de Santa. Este muchacho tenía como 10 años de no comer porque está comiendo por esos 10 años. ¿Y a dónde vamos no cierran? Ah, yo no sé. Vamos, no cierran ya. ¿Y a dónde vamos? ¿Van a ser las 6? No. ¿Van a ser las 6? Sí. No, o sea, como a las 7, ¿cierto? Ya pasaba a las 6. Ah, pero para, si vamos a la vaquita, podemos ir caminando. Aquí jugabas. Hasta la vaquita. No. Ahí a 3 cuadras está la vaquita. Ah, pues aquí te espero. Ah, pues aquí te espera la mano. Vamos a ver. Pero esta. Pero esta. O sea, por mí, yo caminara, pero. No, no, agarremos Uber. Él creo que hubiera comprado unos panes. Ay, no, la venite. Pido el Uber. Sí. Ahorita lo pido. Solo va a ver cómo compra los panes. Buenas. Buenas, buenas. Estos son los famosos mataniños, le dicen, ¿verdad? Era un mito para que no te compraran los panes como mamá. Sí, decían algunos. Sí, decían, ah. Que sus panes hacen daño. Finally, we made it to el centro. The cathedral over there. After taking the bus to the round resident destination, we had to get up and take a Uber. So finally, we're here. I think this is the place where they're gonna get the cheese for pupusas. Sabía. Sí, después nos vamos a pasar. ¿Y qué vas a comprar aquí? ¿Quieres un elote? No. No para. ¿Y qué vamos a comprar aquí? ¿El queso? ¿Quesillo? No, fíjate que aquí se llama... Bolsa. Chicharronera se llama. Aquí vamos a comprar el chicharrón. So now they're gonna give me the permission to record them. I have your permission, right? Yes, you have my permission right now. Yo tengo tu permiso. No. Sí, sí. Sí. Okay, okay. Send me there. But are your videos in English or in Spanish? Both. Both. Acá tenemos el super selecto del centro de Santa Ana, acá tenemos la alcaldía municipal. They're gonna make some pupusas, so I'm gonna be showing you guys later on how these girls make them.
hasta pupusas. Abrime la matata, cerrado. Tenemos una cura. ¿Por qué? Abrida, cerrado. Tenemos una cura. ¿Y cuánto nos pasa? This is what we're getting from Super Selectos. Let's see how much we spend here. Solo eso. I think it's like around, because we take in 2 bottles of wine, probably like $30-$40. Ya te la tomaste. Ya viste que la foto que tomó. I think it was around $40. That's how much we spend here in Super Selectos. Check this out. This is a cheese one. Se ven bien buenas. Aquí están los ingredientes: chicharrón, queso, frijol y la masa. Me la arreglaste. Sí. Me faltó verle las orillas. Hacerle la orilla. La seña de las revueltas. Tiene un ex. We're gonna make some pupusas. I think that's the more traditional dish from El Salvador. Salsa van a hacer, pero curtido no, porque no, no, traje ni toalla limpia, le mandé mensaje. Esa es mi grave sería. ¿Y vos vas a hacer pupusas? Pero me lo va a aprender entonces. Igual yo, porque no me lo puedo. Que me guste no significa que me lo sepa. Básicamente. ¿Es de quesillo? Sí. Especial para la pupusa. Ay, no, es... Pero es que aquí lleva de 2 quesos. ¿Quesillo y qué más? O sea, lleva una libra de quesillo especial. ¿Y lleva qué? Una media de corriente. ¿Y el chicharrón ya está preparado? No, no. Hay que todavía también freírlo. ¿Cómo viene congelado? Dame otro para él. Y ese es el chicharrón preparado. ¿Eh? Claro que congelado. Échale agua. Está aguado. Eso no. Sí, es aguado. Literal es aguado. Sí, no está congelado.
¿De qué? ¿De dos? Es que ahorita me está pasando por las uñas. Wow. Pero, o sea, hay diferentes maneras de hacer. ¿Estás haciendo? Este es revuelto, mi mamá. Frijol. Ya. De todo, ¿verdad? Lleva de todo. Esa hora de hacerlo. ¿De qué? ¿De cuál es el revuelto? ¿Pero igual quieres hacerlo? Sí. Sí, porque yo he hecho la de cerno con queso. Voy a poner otro. Espérate, lo voy a poner en mi mamá. Entonces, vaya. Porque ese es el resultado final. Se ven súper ricas. Como para una persona. Comelona. Sí. Tortearla. Qué bonita. Esa es revuelta. No la vas a marcar. Para la vuelta. Pues sí. Para identificarla. No, no. Pero a mí hacer. No me gusta hacer revuelta. No hagas revuelta. A mí me dice. Es que la revuelta. Solo me prueba con queso y no me gusta hacer con chicharrón. I'm gonna try to make a pupusa first time. Let's see. Entonces le he hecho un poquito de todo. Vaya, la que estaba afligida porque la salsa le iba a caer, le iba a quedar negra. Es la pork. I'm gonna put some beans. And where is the cheese? The queso, ya no hay. No lo juntamos. No le puse mucho. No. Y ahora la cierro. Pero ¿cómo? It's gonna be my first pupusa ever. So don't judge me. Ya no me hablé. Y le quitas el exceso. Mentira. First time making a pupusa here in El Salvador. So I'm gonna leave you guys with this video. Three girls making some pupusas for dinner. And I'm doing myself the last one. No, no sé por qué. Se pone así como rara de las orillas. ¿Qué hago? Y por unos lados se viene saliendo. I'm not gonna eat this one. Somebody. Ah, yo la tengo que comer porque nadie quiere revuelta, ¿verdad? Ya. Sí. A ver, déjame. For the first pupusa, I think it's not that bad. ¿Por qué te estás riendo?